el 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Por favor, que nos devuelvan la plata que nos robaron. ¿Qué va a hacer con toda esta gente que está saqueando? ¿Vas a hacer algo o los dejamos? He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Acá se tienen que ir todos, basta. Y si no, habría que cortarle la cabeza a todo y salir el pueblo y hacer un regio quilombo. No quiero violencia, ¿eh? El presidente Fernando de la Rúa está redactando en estos momentos de su puño y letra la renuncia que le va. Pasó lo que todo el mundo sabía, si iba a Cavallo, si iba de la Rúa, lo que nadie iba a pensar que iba a ser en menos de 24 horas. Sabemos que el presidente provisional actual, Ramón Puerta, está en Casa de Gobierno negociando con senadores de su partido y también de la oposición. El peronismo por unanimidad acaba de resolver que en el punto de vista que llevarán los legisladores justicialistas a través de una resolución, recae en la persona del compañero Adolfo Rodríguez Saá. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá. Todavía tienen el tupé, Rodríguez Saá, de sacarse el saco, de cantar la marcha peronista, y me cago en la marcha peronista, en Rodríguez Saá, me cago en todos los políticos. Es hora, digamos, de que no solo los pobrecitos, los desgraciados, los condenados de la tierra salgan a la calle, sino también la clase media, que nunca sale. Procedo en este acto a entregarle al señor edecán mi renuncia indeclinable a la presidencia de la Nación Argentina. Rodríguez Saá duró en el cargo 7 días. Aquí la Casa de Gobierno está totalmente despoblada. Han pasado 4 presidentes en menos de 10 días. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina don Eduardo Alberto Duhalde. Convoco a la gente para que se mantenga tranquila en su casa y en la expectativa. Que tenemos que empezar a hacer nueva. Lo viejo no nos sirve. Darnos un carácter de asamblea popular o de asamblea vecinal. Estamos creando nuestro propio espacio, nuestro propio lugar, un lugar nuestro, no de los vecinos de cada uno de los barrios. Contra toda la dirigencia política argentina que parece no entender el mensaje de toda la población argentina. Por eso, el cacerolazo, bueno, acá en Colegiales hoy. No solamente podemos derrotar un gobierno, sino que podemos construir algo, algo mucho más importante. Podemos ser protagonistas de transformar realmente la sociedad. Vecino, los invitamos cariñosamente para que participe acá en la Asamblea de la Croce y Sapiola. Queremos que concurra, lo esperamos con todo cariño para que traiga sus inquietudes, sus propuestas. A partir del 19-20 de diciembre lo que cambió realmente es la relación del pueblo con el poder. Y esto es así, y esta cuestión de nos representan a través de un cheque firmado en blanco durante 4 años en los que todos se cagan en lo que prometieron y uno tiene que quedarse sentado esperando que termine el mandato, es algo que para nosotros ya no puede existir de ninguna manera. ¿Por qué están acá reunidos? El sistema político lo que te dice es que la forma de participación política es a través de las elecciones. Sí. y nosotros pensamos que eso no alcanza, que nosotros tenemos que participar por afuera de las elecciones, seguir haciendo política. Si la gente hace política solamente votando, siempre nos terminan cagando. Al principio, digamos, era una época de movilización. Esta asamblea juntaba entre 150 y 200 personas, lo cual lo hacían bastante caótica desde el punto de vista deliberativo, aunque muy interesante. Bueno, apareció gente escribiendo en el asfalto. Jueves que viene, 21 horas, asamblea barrial, acá mismo. La primera charla que tuvimos cuando nos conocimos, que yo le pregunté cómo veía esto, si le veía futuro, y él siempre, no solo en ese día, sino en otros momentos, siempre me decía lo mismo: quédate y aguantá y vas a ver que esto va a funcionar. Por más que me vengan a hablar estos filósofos teóricos, dicen, no, porque las asambleas, por esto, por lo otro. Yo soy optimista de un gran cambio. No me siento representado por ninguna organización política en este momento, por eso estoy en la asamblea, ¿no es cierto? Después de haber militado durante 30 años, ¿no es cierto? Porque lo que quiero construir es totalmente diferente. Y yo creo una democracia obrera verdadera, donde los dirigentes sean los dirigentes naturales, ¿no es cierto? Sean aquellos que nacen en el propio lugar, que son obreros, que son desocupados, y no dirigentes de escritorio, que hace 40 años que están dirigiendo una organización o un partido, que viven de una renta. Yo creo que se fue decantando un poco, la asamblea se puso en un piso de 70 personas, nos reunimos acá mismo en la esquina, cuando hace frío nos prestan la iglesia. ¿Cómo difundimos nuestro hacer para que más gente se acerque a la asamblea? Diseño de formas diversas para comunicarnos, motivar e involucrar a los vecinos del barrio en lo que estamos haciendo. La gente, en vez de salir a hacer el cacerolazo ese, que vaya y salga y le prenda fuego a esto, loco. Porque esto es lo que tiene que hacer la gente. En vez de hacer cacerolazo, andar haciendo... acá se hace acá en el barrio este se hace asamblea barrial. Hay una asamblea barrial, sí. Yo nunca participé, pero bueno, convocan a mucha gente. En la iglesia hacen todos los jueves hacen la asamblea. Y hablan del respeto de los políticos, ¿me entendés? Que se vayan todos, que esto, que... ¿Entendés? Todo eso hace la gente esto. Somos los que venimos a trabajar del tren de los cartoneros, que cuando estamos pidiendo ayuda, pues el problema que tenemos que no lo dejan trabajar acá en Capital. ¿Cómo te parece que podríamos apoyar nosotros o qué se podría hacer? Por ahí, bueno, se planteaba una campaña en el barrio, pero ¿qué otra cosa te parece que se puede hacer? El problema que nosotros tenemos es de que dice que hay varias empresas, 3 empresas que están queriendo entrar a trabajar para que le aparten las cosas, todo eso para llevarlo ellos. Pero ahí viene a ser que ya ahí los van a prohibir a nosotros a trabajar. Lo esencial es garantizar que ellos puedan seguir teniendo su fuente de ingresos y poder trabajar de la mejor manera posible, porque el trabajo ya es bastante duro. Y bueno, acá estamos, tratando de aprender a ocuparnos de a poquito nosotros. Cramer y Federico Lacroze es un lugar donde históricamente funcionaba una feria del barrio. Ahora, en este momento en el que hay un montón de desocupados en el barrio y gente que empezó a fabricar cosas, a vender cosas, decidimos que era un buen lugar para recuperar la feria del barrio. Hay de todo, o sea, hay lo que cada uno puede vender, lo que tiene, lo que puede producir, es el modo de subsistencia que hoy tenemos a mano. Cuando al sábado siguiente vinimos a armar la feria, nos encontramos con los puestos que mandó el CGP. Pero ya este sábado que pasó, vino un inspector a pedirnos una libreta sanitaria y un permiso. Y de última nos dijo que todo se arreglaba si nos vamos al fondo, donde termina la feria, donde prácticamente la gente ya no llega a comprar. ¿Puedo tomar uno de los productos que están acá? No, no puede tomar nada. No, no, no. Estaban vendiendo productos manufacturados en la casa. Sí, señor. Sin rotulado, sí, sin ningún tipo de reglamentación. Efectivamente. Bueno, no sé quién es el comprador de todo eso. El vecino. El vecino que nos conoce. El vecino que creció con nosotros. El vecino que nos cree, señor. Bueno, porque el vecino me cree más a mí, que cocino para él, como para un hijo mío, que para el inspector de ustedes, que por una coima no fiscaliza nada. La discusión acá no es una cuestión de salubridad o gramatología, porque si fuera así, ninguno de los puestos que están ahí en la vereda de enfrente resiste el menor análisis, ¿no? Acá hay otra clase de discusión que tiene que ver con la cuestión del poder de parte de un grupo que quiere desplazar a otro. Ahí volvieron, están haciendo una planilla de secuestros para secuestrar la mercadería, ahí están ahí. Ahí vamos. Mercadería. ¿Cuál mercadería? Muchachos, hay que plantarse. Este es un problema de poder. Esto evidentemente es una cuestión política. No es una cuestión política. ¿Cómo que no? Alguien mandó, alguien le molesta que los vecinos hagan esto. Nosotros venimos a trabajar a este lugar y al sábado siguiente se decide poner una feria municipal. Me parece una casualidad enorme y me parecería una ingenuidad suponer que sea casual. Es difícil pensar que eso sea una casualidad. Claro, no, ¿sabes que vimos? Era tan buen negocio el que estaban haciendo ustedes que por eso instalamos una feria. No sé por qué. ¿Usted me está tomando el pelo o me está diciendo en serio? No, ¿cómo le voy a tomar el pelo, hombre? ¿Es reglamentario que la mercadería esté apoyada en el piso? No, pero como hoy la gente me está agrediendo por todos lados, entonces no me puedo dedicar a lo que tengo que hacer. Esto es municipal y la ciudad de Buenos Aires permite que se venda al negro y a nosotros nos rajan por sobrevivir, para sobrevivir, que nosotros somos desocupados y ellos que están vendiendo el negro y con los cajones apoyados siguen así. ¿Eso le parece bien? ¿Usted es inspector o no sé lo que es? Fíjese, por favor. Hoy me está sobrepasando esta situación. Que es muy simple y es muy sencillo, nada más que es cuestión de tirar ideas, llevarla a cabo y ponerse en movimiento, nada más. Es realmente muy sencillo. Hay problemas concretos para solucionar ahora y que nosotros sí les podemos dar una mano, organizándonos con ellos, haciendo petitorios, yendo a hablar con los directivos de TVA, siempre sillo, yendo como asamblea. Van avanzando sobre los derechos de ellos. Le cerraron Carranza, no tienen los baños, los trenes salen a la hora que se les canta la gana a ustedes. Bueno, ustedes acumularon tantos problemas que ahora tienen esto, pero esto se lo ganaron ustedes. Esto se lo ganaron ustedes porque ellos pagan el bono. Pero pará. Lo de Carranza no tiene nada que ver con nosotros. No, tiene todo que ver. Acá tienen los delegados. Ustedes no son los quienes para decirles dónde tienen que subir y bajar. Que se dejen de joder, están bicicleteándolo como siempre. Pagamos el bono para venir nosotros, porque todos pagamos el bono. Ahí en Suárez. No arreglaron nada. Todos tenemos bonos, mirá. Queremos que Carranza, queremos que los baños los abran. El tema es un problema de los vecinos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ustedes se tienen que reunir ahí. Eso es un problema de ellos, el tema de Carranza. Bueno, te pido un favor, esto medianamente está solucionado. Liberame de estas vías y seguimos hablando del otro lado. Para nada, por eso yo no firmé ningún papel con ellos. Así que yo soy la delegada de Carcova y si no cumplen el martes lo pienso hacer. Y ellos saben muy bien que yo tengo mucha gente de la asamblea que me están apoyando. Así que yo les voy a avisar. Iba a hacer el aguante mi vieja, no lo puedo creer. Mi mamá es esa señora bajita con cara de patotera, así que está por ahí. Esa de campera azul es mi mamá. Bueno, vamos a hablar para que todo esto se solucione de la mejor forma, ¿eh? ¿Sabes cuál es la solución? Que nos abramos acá, dejemos que la gente circule y no hacer bardo, que él venda, que todo venda y vámonos de acá y dejemos en tranquilidad el lugar. Ya está, vamos. Un policía nos dijo que no tiene ningún problema con nosotros y que armáramos. El señor inspector dice que el policía no nos puede autorizar, pero bueno, los dejamos poniéndose de acuerdo entre ellos y nosotros seguimos trabajando. La gente se acerca y quiere comprar y bueno, parece que pudimos por ahora. Esperemos que no tenga que repetirse la misma historia todos los sábados. Señora, si no tienen respuesta en este diálogo, ¿qué podrían hacer? ¿Volver a cortar las vías? Sí, eso le estamos dando plazo hasta el día martes que los pidieron. Si el día martes ellos no cumplen con lo que nosotros les pedimos, vamos a hacer cortar el martes o miércoles. ¿En las vías en Coghlan? En Coghlan. Votemos entonces ahora, si estamos de acuerdo, dentro de 2 semanas, para el sábado, este sábado no, este sábado que viene, hacer un festival que tenga como eje central el apoyo a la lucha de los cartoneros. Una afirmativa para hacer este festival. Variativa. En los hospitales también están escaseando las vacunas. Sí, hasta posiblemente el otro día se cortó un chico de las carretas y no tenía él para comprar la vacuna y no se la dieron. Porque una que nosotros necesitamos, las vacunas, entonces como no las podemos conseguir por otro medio, entonces los chicos de la Asamblea ofrecieron hacer un festival para juntar el fondo para las vacunas. Solo hacer un corte de vía no nos iban a dar pelota a nosotros, y con el apoyo de toda la gente de la asamblea, bueno, tuvimos la apertura del portón, así que gracias a la asamblea también que nos apoyaron. Una cosa es la campaña, otra cosa es la vacunación como hecho. En algún momento hay que decir, bueno, tal día se vacuna, vamos a ir a tal lugar, tenemos que conseguir médicos, tenemos que conseguir jeringas. Lo que no se puede llegar a conseguir fácilmente es la voluntad de nosotros y de ellos para que se vacunen. Claro. Entonces ese es el trabajo más duro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Se van a vacunar porque ya viene la calor, que un corte, ya si no se cura, enseguida se le empieza a funcionar. Lo que sería mucho peor es que hayan 500 personas que van a vacunarse y tengamos 100 vacunas. Eso sería peor. Y dentro de un año te tenés que dar la tercera. Con esa quedas cubierto para 10 años. No podés quedar embarazada en los próximos 3 meses. Eso te tenés que asegurar. Voy a tratar de ir a la asamblea a ver si la gente que no se vacunó se viene a vacunar y de paso por ahí hacer la asamblea acá, ¿no? De hecho acá somos 10-15, ¿viste? Allá serán 25-30, entonces es como muy separado, ¿no? No todo el mundo tomó la vacunación así como muy propio, entonces no sé qué va a pasar. No vino nadie. Me parece que la gente por ahí, la que viene de allá, se debe estar quedando toda en Cramer. Vamos, vamos. A ver quién puede ser el que proponga algo o que comente alguna actividad de la asamblea. Que pase al frente, por favor. Bueno, hasta donde tenía más o menos registrado, es decir, hace 1 hora y media, se habían vacunado 400 personas, de los cuales más o menos que llevamos 200 son cartoneros y 200 personas serán o vecinos o transeúntes. Es una pena que por ahí el barrio no haya adherido más a esta movida, que para nosotros era importante. Es importante haber trabajado por primera vez con los cartoneros. ¿Qué querías, bombón? Vení para acá, te pusiste mimoso, ¿no? Es el nene de Aníbal. Obviamente a todos que organizan le gustaría ver más gente. Los objetivos del festival se lograron antes de que arranque el festival. El objetivo de las vacunas se logró, la apertura de Carranza también. Entonces era, vamos a festejar que lo logramos. Pero bueno, si de acá salió la plata suficiente como para pagar gastos, y de ahí que algo de plata para la guardería de los cartoneros en Suárez, estaría bárbaro. Estamos culminando una tarea de hace casi 6 meses. Es la culminación y la concreción de estar horas y horas charlando y discutiendo políticas y acciones. Les agradezco a todos porque esta pelea la unificamos todos en mi casa. Que el caos y la anarquía que vivimos no se resuelve con balas ni con bayonetas. Se resuelve ocupándonos seria y responsablemente de los problemas que afligen a millones y millones de excluidos en la República Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. La policía impedía el acceso de los piqueteros al puente Pueyrredón. La tensión fue en aumento hasta que empezaron precisamente los choques. La primera versión que dio el gobierno era que las muertes se le adjudicaban a una lucha interna entre los grupos piqueteros que se estaban disputando el control de los planes de empleo. 10 cuadras separaban el puente de la estación Avellaneda, el lugar donde cayeron muertos Maximiliano Kosteki y este joven, Darío Santillán. Fue una persecución, una cacería que principalmente la policía bonaerense encaró contra nosotros. Y también que había civiles disfrazados de piqueteros infiltrados entre los piqueteros. Servicios de inteligencia. Exactamente. Olé, 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 olá. Venga vecino, venga a luchar contra el gobierno, asamblea popular. Para reivindicar la lucha piquetera, asamblearia, en contra de la represión que se cobró 2 vidas de 2 compañeros piqueteros. No voy a ir porque estoy trabajando. Pero si no trabajara, ¿iría? No, tampoco. ¿Por qué? ¿Qué opinan? Porque creo que está muy polemizado todo y no me interesa la política. ¿Y de las asambleas populares qué opinan? Que no se va a llegar a nada, como siempre. basta de muerte. Hoy, en unidad, convergemos todos juntos hacia Plaza de Mayo. Porque esto de que las asambleas solas van a resolver problemas, me parece que no. Me parece que acá tenemos que hacerlo entre todos. Piqueteros, asambleas, ahorristas, todos los que están perjudicados por esta situación, por este modelo, por este sistema. El gobierno cambió la postura que tenía y empezó a hablar de cacería humana, según las propias palabras del presidente Duhalde. Detrás de todo esto hay una responsabilidad política que viene directamente del gobierno. El analista Rosendo Fraga afirma que esta situación podría provocar el adelantamiento de las elecciones presidenciales. Esos episodios de violencia que pueden instalarse me parece que van a acelerar el proceso político, no a detenerlo. Lo que vamos a tener es un adelantamiento de la elección presidencial. Primero que se vayan y después vamos a ver cómo hacemos para llamar elecciones. Me parece que tienen que poner la renuncia a disposición de los movimientos. He decidido que dentro de 4 meses, a partir de hoy, los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120 días después, todos decidiremos quién nos conducirá los próximos 4 años. La campaña electoral ya empezó. Hay quienes como yo pensamos, ¿no es cierto?, que es una farsa, ¿no es cierto?, que no podemos legitimar este sistema político yendo a votar. La jugada de Duhalde es buenísima. Manda elecciones, nosotros somos parte, digamos, de la resistencia a todo este modelo, la gente quiere cambiar las cosas y lo que logra es dividir, o sea, logra que dentro de este grupo está pasando en todas las asambleas, están peleando los que van a votar contra los que no. Los que queremos convocar a un carnaval para enfrentar esta mentira que son las elecciones, esta trampa, esta farsa, y bueno, y sentir que en la calle, generando espacios de este modo, generando espacios como generamos el 19 y 20, generando espacios como generan los piquetes, generando espacios como genera en realidad cada grupo de gente que se está juntando a pensar esta situación y a tratar de hacer algo con eso. Me interesaba que lo conversemos antes del carnaval, la relación entre la asamblea y la policía, donde hay posibilidad de que caiga la policía. Hasta ahora, ¿cuál era la práctica? Era, cada vez que venía la policía, no había un responsable en la asamblea. No hay una persona con el que el policía puede hablar y en todo caso llevarlo preso, pedirle documentos, hacerlo responsable. No hay apoderado legal, no hay jefe, así es como funciona la asamblea. Por lo tanto, cuando viene la policía, nos rotamos, habla uno, habla otro. Si se pone pesado la policía, lo que tenemos que decir, lo que hasta ahora dijimos siempre es, o nos llevan a todos, o no se llevan a ninguno. El espíritu del carnaval es un espíritu subversivo, es un espíritu rebelde. Esto no pasó nunca en esta calle. Entonces creemos que en ese sentido no solo es de alguna manera una posición de negación y de rebeldía y de pura oposición, sino también es de creación, de afirmación. Y estamos afirmando que nuestra lucha va a ser con este tipo de valores. la gente está en la casa de Aníbal porque parece que le llegó un telegrama de desalojo. Yo ahora me estoy yendo para allá. Nosotros tenemos que reflejar la historia de este hombre, de esta familia que vivió acá 50 años, que pagaba el alquiler y que un día murió el dueño y no le pudieron pagar a nadie más. Y aparecieron después de 20 años a reclamar una propiedad. Lo que yo entendí que dijo el abogado tiene que ver con, para no montarse sobre algo que ya casi está perdido y ya tiene la sentencia de desalojo. Entonces lo pone como otra figura para que el juez tenga, lo obliga a ver qué pasa con esta nueva gente. Se transformó en la Casa de Cultura y lo tomó la Asamblea conjuntamente con la vivienda de Aníbal Contrario. Yo no soy abogado, pero más o menos entiendo que el tipo lo que quiere hacer es poner otra piedra en camino para que no avance. El desalojo era el lunes, el único día hábil que quedaba era el viernes, y lo único que se le ocurría era hacer una presentación el viernes con algunos argumentos para patear unos días el tema del desalojo. El hecho de que tenemos casi una tonelada de comida, ropa, juguetes, medicamentos, tenemos todos acá en un depósito. Podemos empujarla para adelante, pero la ficha ya cayó. Es decir, acá lo que hay que hacer es resistir. Extrajudicialmente uno se puede sentar y hablar y decir, mirá, flaco, esto, que nosotros nos vamos de acá. Hablamos de armar para el domingo a la noche, para aguantar la noche, como un acampe cultural. No acampemos toda la noche. Guardemos las fuerzas para cuando... No sabemos. Puede venir en cualquier horario. Claro. Muchos se hacen a la madrugada, precisamente. Sí. Por eso es el tema del acampe. No sé si tomar mucho alcohol, porque no sé si comer... Sí, ojo. Ojo, yo diría que alcohol no se tome el domingo. Ningún alcohol, porque tenemos que estar todo con la pila puesta. En esta madrugada vamos a resistir el desalojo de Aníbal. Hace 51 años que vive ahí, nació en La Escalera. Déjame pasar la gente ahí porque no puedes cortar toda la avenida. Bueno. Los demás también tienen el mismo derecho que vos tenés. Gente de la organización. No tenemos nosotros. Somos todos. No, somos todos. La famosa escalera es la que está acá. Un día mi vieja venía bajando y bueno, y ahí fue donde yo nací. Pero voy a defender más que la casa, la donación de 2.000 kilos de alimentos que hay en un cuarto de esta casa, ¿no? Esto me parece que va más allá que a mí que me echen de casa, ¿no? Voy a continuar con esto. Desde algún punto lo voy a continuar. Que en Federico Lacroze 3160 está la Casa Cultural de la Asamblea, que es un espacio recuperado y tiene orden de desalojo para hoy. Se juntaron anoche ahí los vecinos para poder defender y están convocando ahora para que la gente vaya, Cantale tantazo. Mirá lo que me hace. Me dejaste con las 33. Me la tengo que manducar ahora. Chao. Tanto este tiene mucho. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, loco, vamos! Nosotros no vamos a acampar todos los días. Esa es la realidad. Por ahí, 2, 3, 4 personas pueden quedarse a polillar acá. Hay que hacer un mecanismo muy rápido de reacción. Hacer una cadena telefónica urgente, ¿no es cierto?, que dé tiempo a venir. Primero acá no vienen a desalojar a una asamblea, así que... la vez que vengan, lo más probable es que vengan dos canas, ¿viste? No vienen con carro de asalto, ¿viste? Depende de qué características tenga el oficial de justicia. Y si por ahí leyó el expediente y no vio que hay mucho bardo, ni que son muchos y lo demás, a lo mejor el tipo cree que va a venir acá, va a decir, no le llegó el váyase. Se hizo una resistencia con 18 carros de asalto en Ayacucho. Tiraron bala de goma, le dieron, reventaron unos cuantos con palazos, fueron al hospital, todo esto, pero la gente no se fue. La gente de Plaza Los Periodistas le ha costado que un tipo le rompan un brazo, le evitaron desalojo, ¿no? Bueno, sabemos qué característica va a tener esto, pero cuando decimos vamos a resistir el desalojo, vamos a resistir el desalojo. Oye, me toca romper el brazo a mí, bueno, si me toca que rompan a él, mejor, ¿no? Pero... me van a romper un brazo, si no van a romper la pierna, si me van a matar, ¿no es así? No, hasta ahora no han matado a nadie. Bueno, pero tampoco es el hecho que todos piensan... Pero no, por eso estoy diciendo... No estoy diciendo va a pasar eso, ni todos tienen que estar... Estoy diciendo lo que puede pasar, ¿no? Pero está bien, Ricardo, está bien el planteo. Discutamos también hasta dónde estamos dispuestos. Capaz que algunos vienen los carros de asalto y dicen, bueno, permiso, yo me voy a mi casa. Y otros se quedan. Si la asamblea se compromete a resistir y terminan resistiendo 10, lo cagan a palo y se pierde la casa, nosotros chau casa y chau asamblea. Porque si viene un video, ustedes dicen, vos Aníbal Rodríguez, él va a venir a buscar a Aníbal Rodríguez, ¿no? Hola. Cada tocada de timbre fruncimos todo porque puede llegar a ser el oficial de justicia. Cuando son tres timbrazos sabemos que hay gente de acá. Lo que se va a hacer es se va a trabar la puerta, porque si quieren entrar van a tener problemas para entrar, porque van a tener que tirar la puerta abajo. Ajá. Eso va a demorar para que venga más gente y se pueda armar más quilombo. El oficial de justicia es el más bajo en el escalafón jurídico. Va a decir, no, yo sí lo entiendo, es un desastre, pero yo estoy aquí para cumplir órdenes. Bueno, que la estrategia sea darle al tipo un lugar para salir, que tenga algo para agarrarse y por otro lado presionar que vamos a hacer quilombo, pero dándole siempre una salida al tipo. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Hay que dejarles una salida, hay que hablar amablemente con el oficial de justicia. Tanto, el resto tiene que ser quilombo. Si el que hable tiene que tener 20 tipos atrás. Primero los chicos, primero Argentina. Votar Kirchner Scioli. Al pasado, ganale en la primera vuelta. Este grupo decidió marchar el día de mañana al CGP 14 a las 11 de la mañana para plantear este tema en el CGP como asamblea, con cacerolas. Bueno, yo quería contarles esto. Vamos a salir a las 11 de la mañana de la puerta de la casa de Aníbal. Hay un elemento contradictorio porque el martes, y a pedido de Aníbal, tuvimos una reunión en el CGP porque era inminente, según noticias traídas por él, era inminente el desalojo. A pedido de él hicimos una reunión en el CGP con el jefe del CGP para tratar de que el CGP parara el desalojo inmediato. Entonces no entiendo, en el fondo de la cuestión no entiendo la estrategia del martes, estar hablando con el jefe del CGP y mañana hacerle una marcha de confrontación. Propongo que la asamblea se despegue de esto de una manera formal, porque está formalmente pegada a algo que no decidió. La asamblea votó constituirse en asamblea permanente, lo que significa que cuando se hacen reuniones en la casa tomada, se pueden tomar decisiones, como por ejemplo el tema de la marcha. Entonces me parece que hay mucha gente que no está acostumbrada a hacerse cargo de lo que vota. Y por otro lado, no me parece tan grave hacer una marcha al CGP y contra el CGP, que en definitiva es parte del gobierno, que es el que queremos que se vaya. Hay como una suerte de doble discurso instalado en esta asamblea: el aparatismo, el sectarismo, el burocratismo, el manijazo, el patoterismo. Son todas las cosas que estamos viviendo en la asamblea. No solo Ricardo, sino también Aníbal, que la semana pasada trompeó a un compañero. Y no es la primera vez que hay un episodio de violencia física de parte de Aníbal. Aníbal en un momento de bronca, después se pudo haber arrepentido, pero en un momento de bronca porque estaban faltando el respeto a lo que se había dicho, que la casa de Aníbal no se iba a tomar, ni se iba a hacer nada que no fuera, bueno, entonces pasó eso. Que lo diga, que fue que hizo. Fernando le pidió permiso a Aníbal para fumar un... Ya todos saben. Aníbal le dijo que no, y él igualmente se fue a la terraza a hacerlo. Cuando Aníbal se dio cuenta, le pegó. Que la asamblea empiece a actuar, como también dije por ahí, como una asamblea, como una real asamblea, y no como un rebaño, como a veces pasa. No estoy defendiendo actitudes que hayan tenido, estoy diciendo, no somos pelotudos los demás, como para que nos vengan a decir que somos rebaño, porque hay dos personas que hayan hecho ese tipo de cosas. Yo pienso que pegarle a un compañero es una mierda. Pero me parece que utilizar esto como argumento político, en la discusión política, con la situación que se está viviendo en la casa de Aníbal, cuando lo están por desalojar, cuando a Rubén también lo están por desalojar, me parece una cosa bastante hija de puta. ¿Qué nos pasó para jugarle? Hable cuando la persona está acá. ¿Qué me estás mirando? ¿Qué me mirás? Acá hablamos, acá no peleamos. Hablamos. Sí, hablamos. ¿Por qué no ves si hablan mi cara? La cara de mi viejo. Hola. Tanto que decís, si tanto afecta sin nadie por ti, ¿por qué no vas y se lo decís a mi cara? La cara de mi viejo. Porque estás jodido. No, ¿qué lo decís así, boludo? No te la ves. No. Llegué y me encontré con todo este... Bueno, la palabra es mierda. Y me parece que es mierda porque estamos con otra energía, me parece, de la gente que está laburando en serio acá en la asamblea. Y estamos en días o semanas que son definitivos con el tema de lo que va a pasar. Y que salgan estas mierdas, estas metidas de dedos en la llaga sin necesidad de que sea en este justo momento, me parece que es de muy mala leche, y siendo que esto se puede hablar en otro momento y encima se lo puede decir en la cara a la persona, me parece cobarde, cobarde. Y basta de tirar para atrás a la Asamblea de Colegiales cuando está haciendo cosas. Acá hay gente que está poniendo las pilas y que está haciendo unas cosas que son recopadas para el barrio y que son recopadas políticamente, y me da por el forro de las pelotas que gente que lo único que hace es hablar venga acá a tirar mierda y hacer problemas. Basta de esta mierda, no me la banco más. Es la primera vez que vengo a una asamblea barrial y quería ver qué pasaba y no sé, hace una hora que estoy y todavía no empieza. No sé, unos se van para adentro, otros porque hace frío, otros se quedaron afuera. No sé, vine a ver qué pasaba, pero por ahora no pasa nada. Estamos pasando por un momento de poca energía. Tengo la esperanza que eso se revierta, pero para que se revierta me parece que hay que rever algunas cosas, ¿no? Acá es una asamblea de clase media, de políticos de café, como sociólogos y psicólogos y demás hierba, que no representan realmente al potencial de lo que es la lucha. Muy intelectuales son y en el momento de poner el cuerpo no ponen el cuerpo. Que es una actividad de la asamblea que la hacemos en distintos bares que hay en el barrio de Colegiales. Es muy importante hacer esta actividad que justamente nos distiende de los problemas o los conflictos internos que podemos estar teniendo. parece más una sociedad de fomento que un ámbito en el cual se discute y en el cual se, de alguna manera se vislumbra una sociedad diferente. Hizo cosas interesantes la Asamblea, pero en cuanto se profundizó el conflicto social, bueno, ahí es donde se ven los intereses económicos de cada uno, los intereses de clase de cada uno, ¿no? Entonces me parece que este tipo de horizontalidad en un grupo heterogéneo es medio loco. Esta situación afecta a un vecino que podrá caerme bien o mal, gustarme los modos que tiene o no, pero concretamente es una persona que participa de esta asamblea y que de alguna manera ha puesto el cuerpo como cualquiera de nosotros en esto. Nosotros en esa conversación que tengamos con el juez tenemos que exigirles, hasta que no se consiga la vivienda definitiva, no, Aníbal no se puede ir de la casa. ¿Puede la ciudad garantizar que se va a ir a una casa? Será una negociación, capaz que se sacará algo en el medio. Que esta asamblea votó de tomar la casa, de apropiarse de un espacio, y hoy la realidad es que esa casa no es la casa de la asamblea, no está tomada, no está ocupada, y tenemos ese problema. Suena un poco ridículo que una casa que en este momento no está siendo ocupada por la asamblea tenga que ir a hablar frente al juez. La asamblea no está ocupando la casa de Aníbal, no está sosteniendo la supuesta toma de la casa de Aníbal, porque concretamente la asamblea fue echada por el compañero de la casa. Si nosotros decimos, y vamos al juez y le decimos, la asamblea en este momento no está tomando esa casa, probablemente a los 3 días lo desalojen y Aníbal queda en la calle. Digo, a lo mejor estoy equivocado, digo, mi percepción es eso. O sea, le podemos mentir al juez, pero dejemos de mentirnos a nosotros mismos. Somos un colectivo, somos una asamblea, también nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos cada uno de nosotros individualmente como miembros de la asamblea. Hace apenas 16 meses nos encontrábamos al borde de la anarquía y la disolución nacional. Estaban en jaque todas las instituciones. Los argentinos nos enfrentábamos en las calles y nos desplomábamos en la peor crisis económica y social de nuestra historia. Hoy, con ánimos más pacificados, con instituciones más fortalecidas, con programas sociales que llegan a millones de compatriotas en emergencia y con una economía en recuperación, Argentina se encamina hacia las elecciones presidenciales. Argentinos, el 27 de abril, a votar en paz y en libertad. Cada voto construye el futuro. No fui a votar porque me parece que no hay, digamos, que es una trampa, ¿no? Me parece esencialmente que es una trampa lo de votar. Nunca más, al menos peor. Todos somos responsables de haber llegado hasta acá por votar al menos peor. Me hubiera gustado que hubiera sido mucha gente la que no haya ido a votar o la que haya impugnado, y no es así. Así que estamos lejos todavía de repudiar las elecciones. Colectivamente la gente sigue apoyando esta forma de mierda de electoral y democrática, democracia chota, digamos. Menem es el tipo, digamos, que terminó de implementar una política que habían empezado a implementar los militares de destrucción de la industria nacional, de destrucción del concepto de soberanía del país. Es el tipo que si gana nos va a venir a buscar a nosotros y a todos los que estemos protestando a la casa si es necesario. Es la dictadura y es el establishment argentino más hijo de puta y represor. Menem es el nazismo en la Argentina. Kirchner es la continuidad de lo que está pasando, ¿no? Lo puso Duhalde, tal vez en un principio sea una política un poco más conciliadora, pero tampoco... Tampoco va a cambiar nada el país ni va a mejorar. Es parte del partido, del sistema más importante y del partido que ha manejado las clases populares desde siempre, que es el peronismo. Con el 59% del total de mesas del país, Menem 23,8%, Kirchner 21,7%. Kirchner había prometido que cuando estuvieran ejecutadas el 50% de las mesas iba a hablar. ¿Qué pasa, Gustavo? La decisión de cada uno de ellos de expresarse cantando con el grito que habla de Perón y del primer trabajador. Esta es la sensación que ahora se está manteniendo aquí. Este es el color que le hacía falta al pasaje obligado a la segunda vuelta para el líder del Frente para la Victoria, para Néstor Kirchner. Vamos al doctor Menem. Partidarios del menemismo entonan aquí. La gran mayoría de la gente que está en la confitería de los... Es meritorio, muy meritorio, el primer puesto que está obteniendo el expresidente Carlos Menem. Me parece que acá no es una cuestión de ganar una elección por ganar, no es una cuestión deportiva. Pero en un partido de fútbol se puede ganar 1-0 o 6-0. Aquí ganamos 3-0, faltan los otros 3. Yo soy muy optimista, manejo encuestas muy buenas para la segunda vuelta. Sé que los argentinos hoy han votado. Pues. ¿Nunca pensó en bajarse? Jamás, minga me voy a bajar de la candidatura. ¿Por qué me voy a bajar? ¡Carlos! No tiene sentido, tan solo un borracho puede decir eso. ¡Amén! La renuncia al balotaje alcanzaría tanto a Menem como a Romero. De esta manera quedaría proclamada automáticamente la fórmula Kirchner-Scioli. El vocero de Kirchner dijo que tienen todo listo para asumir el gobierno y el jueves anunciarían su gabinete. Las últimas encuestas le daban una ventaja de casi 40 puntos para la segunda vuelta. ¿Qué le responde ahora a los que dicen que usted no respeta las leyes de la democracia? ¿Cómo que no? Gané en la primera vuelta y me voy. Bueno, suena 9. Y 5. Ojalá que no venga. El oficial. Acá el juez fija una fecha, yo simplemente la cumplo. Yo no puedo sustituir, porque tengo una fecha y una hora fijada por su señoría. ¿El tema del kiosco adelante cómo se hace? No, eso no. Mi amor, ¿me permite la orden, comisario, que también ha pasado? Con ese acuerdo, ¿cuándo van a venir? se entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Por la afirmativa, entonces. Por la negativa, abstenciones.